Hola, Hola. estamos aquí reunidos con Ana Gallardo, Joiri Minaya y Sebastián Calfuqueo en el LIBE número 6, en el sexto encuentro del programa educativo que está llevando adelante el curador ejecutivo de la Bienal, Igor Simoes. Así que muchísimas gracias a Igor y a todo el equipo que está articulando esta presentación conjunta, esta conversación. Y bueno, además de darles la bienvenida, quería decir que es muy bonito para mí tener artistas de tres países que están presentes en la Bienal. Pensaba artistas de tres países que además viven como en una ciudad distinta. En el caso de Ana Gallardo, ¿no?, que está viviendo en Ciudad de México y viene de Argentina, Joiri, que viene de República Dominicana y está viviendo en Nueva York, y Sebastián Calfuqueo, que vive en Santiago de Chile. Yo no sé si tú naciste en Santiago, Sebastiana. Sí, yo nací en Santiago. Mi familia Ah, sí es bueno. producto de la diáspora mapuche, que emigraron del territorio que antes se llamaba Hualmapu. Waimapu. Bueno, así que ahí pensaba que también entra en juego un poco esa condición diaspórica, ¿no?, del mundo del arte, que no sabemos por cuánto tiempo va a ser parte definitiva del mundo del arte, como lo era en el momento de la globalización, digamos, más salvaje, ¿no? En este momento estamos en un orden, bueno, en la posibilidad de un orden distinto del mundo. Y bueno, lo que estamos haciendo en estas conversaciones es compartir las experiencias de trabajo de cada uno y luego hacer una conversación tomando preguntas del público. Quería recordar o anticiparles que el programa educativo, a través de estas reuniones en vivo, va a seguir durante todo el mes de julio. O sea, tenemos cuatro reuniones más, y que vamos a hacer esta reunión en español, pero hablando devagar, ¿no?, como despacito, para tener más comunicación, más fácil con el público de Brasil, con el público brasileño. Y bueno, quería comenzar conversando con Ana sobre la obra que Ana iba a presentar en la Bienal y el concepto general de una obra que está tan inmersa, de una manera anticipada, porque obras como las que tú presentaste ya a comienzos de este siglo, Ana, como material descartable, con este mural de perejil o las agujas, una escultura con agujas, que referían a este problema y a esta lucha que las mujeres tienen en este momento en la Argentina, ¿no?, y que se incentivó tanto a partir del movimiento Ni Una Menos, a partir de 2015. Pero que estas obras lo planteaban de una manera casi incómoda en el mundo del arte, ¿no? Así que son obras que son parte de un imaginario de la lucha del feminismo en el mundo del arte en la Argentina, poderosísimo, y que tienen como formas de elaboración posteriores, ¿no? Bueno, esta escultura con las agujas, refiriéndose de una manera, si se quiere, directa e indirecta a los abortos clandestinos que hacen las mujeres pobres y en los cuales se les va la vida, ¿no? Y que tienen presencia en una obra más reciente que iba a tener una reactualización en la Bienal, que es este enorme mural de varias piezas, pintura o dibujo textual, que son aparentemente una superficie monocroma oscura en la que, sin embargo, laten las palabras y el testimonio, testimonios extraordinariamente conmovedores, ¿no?, y horripilantes también, ¿no? Así que, bueno, quería que nos contaras
un poco, Ana, sobre estas obras y también el sentido feminista tan presente, ¿no?, en tu trabajo. Sí, bueno, gracias, Ana, primero por haberme invitado y gracias por poder participar de esta charla que me parece súper interesante poder llevar adelante la Bienal de esta manera en un momento tan complejo. Estoy muy agradecida. Y la pieza de los perejiles y la pieza del aborto son piezas que ya tienen varios años. Yo trabajaba en los 90, siempre vengo trabajando el tema de la violencia de género, la violencia en el mundo, en mi mundo, en el mundo de la mujer, y en determinado momento derivé en esta, que era lo que significa la violencia de no poder decidir sobre mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, estas piezas comenzaron en una primera etapa haciendo una muestra que realicé en un sótano en la calle, en Palermo, en una galería que se llamaba Gara, donde trabajé como una especie de consultorio clandestino doméstico, ¿no? Me parecía que es interesante o me interesaba mucho las herramientas domésticas. Las mismas herramientas que yo cocino para coser, para bordar, son las mismas herramientas que podemos utilizar si las necesito para hacer mi aborto, si es que no tenía dónde hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este trabajo representa eso, ¿no? Como la decisión que a pesar de todo voy a tomar sobre mi propio cuerpo. Me gusta, son piezas efímeras, además, me parecía que era interesante la idea del perejil, que es una herramienta bastante precaria que se utiliza o se utilizaba en zonas precarias, y es una pieza efímera que va cambiando de color, así que tenía como un doble sentido, va apareciendo como una cuestión pictórica para terminar secándose, nunca se pudre, se seca. Y después, pues la otra pieza final es la de las carbonillas, que es una más contemporánea, que he estado trabajando sobre la relación del cuerpo femenino, las violaciones, sobre todo en situaciones de guerra, ¿no? Los cuerpos femeninos y de las niñas como armas de guerra. Entonces, estas piezas son en carbón, son dibujos en carbonilla, con un carbón muy negro, que no está fijado, borro un texto, o sea, dibujo con una goma de borrar y aparece un texto que son testimonios de mujeres o de familias o testigos de esas violaciones o asesinatos en este tipo de guerra, ¿no? Y me interesa sobre todo la idea de que el carbón es solamente carbón, es materia. El texto son textos brutales, no me interesa la metáfora, nunca me ha interesado la metáfora, me encanta la poesía del panfleto, creo que me interesa mucho lo textual, esa poética que tiene el decir las cosas como son. Y me gusta, el texto es dibujos textuales, porque además es un pie de página, refuerza incluso ese texto, algo que ya está sabido y que es obvio, ¿no? Y la carbonilla simplemente es ese carbón que es materia. El texto está dibujado sobre la base del dibujo. Son dibujos muy grandes, trípticos en algunos casos. Y me interesa el cuerpo del espectador. El cuerpo del espectador camina sobre eso, descubre finalmente ese texto borroso y lo hace cómplice de lo que está sucediendo. Esa mirada pone el cuerpo, mira hacia abajo, una postura que además también es autoritaria, mirar desde arriba, y eso lo hace cómplice de todo eso que está sucediendo en este recorrido, si se quiere, literario. Un poco esas son las piezas que íbamos a presentar. Este iba a ser un mural, no en papel en este caso, iba a ser un mural sobre la pared, un dibujo sobre la pared. Y la pared de perejiles también íbamos a rehacer un muro que tenía en ese caso 10 metros, ¿no? La dimensión también toma el cuerpo del espectador, lo huele, huele la textura, huele el perejil, ese olor a seco, y también siento que hay una manera de ser cómplice, ese cuerpo es cómplice ¿no? De lo que está sucediendo, es una mirada que me parece importante.
cómo funciona. Vos sabés, Ana, que obviamente plantear una bienal con esta, con estas problemáticas en el contexto actual de Brasil era bastante complejo. Y tu trabajo tiene como una evidencia y al mismo tiempo una no evidencia, ¿no? Porque en definitiva es una escultura de agujas, es un mural, podría ser una pieza ecológica. Entonces ahí sí, y yo recuerdo porque el mural con los perejiles lo vi en el contexto de la crisis argentina, ¿no? Y donde repercutían muchos otros, muchas otras experiencias, ¿no? Cuando uno lo veía y sabía lo que significaba, pero en ese contexto se volvía como más dramático, si se quiere. Sí. Y también cuando vi por primera vez, bueno, sí, fui dos veces a verla a la galería, la obra de estos murales monocromos, me produjo esta sensación que producen un poco los recordatorios, ¿no? Los recordatorios que se publican en el diario sobre los desaparecidos, sí, en la Argentina, que uno primero ve una foto y no sabe lo que es. Y cuando lee el texto se produce una sensación de caída en un abismo, ¿no? Es decir, sí, es un shock emocional muy grande, porque uno ve una cosa y luego cuando lee el texto ve otra. Y un poco eso me pasó con esa obra, porque uno entra y dice, es como una obra minimalista, ¿no? Con una afectividad muy fuerte, pero cuando uno lee el texto se produce esa caída en un abismo emocional, ¿no? Sí, se produce un quiebre emocional fuerte, ¿no? ¿No? De sorpresa, además, te sorprende ese texto. Y te cuestiona, la gente se queda cuestionado también con la textura, comienza a enamorarse de una textura hasta que llega ese texto y descubre algo que ni siquiera tiene intenciones de leerlo, porque tampoco tiene la gente intenciones de entender de qué es lo que está sucediendo. Por eso me interesaba mucho el tema de la complicidad, de ser, somos cómplices de todo un sistema que apaña también esas situaciones que están escritas ahí. En algunos casos, en otras, no en estas que estaban en la galería, pero en otros, en otra serie, trabajé con textos que son testimonios de mujeres que han sido asesinadas por el tema en violaciones de la trata, ¿no? En violaciones en situación de trata, desaparecidas, y ahí siempre hay un testigo que ve que puede llegar a contar eso que vio y que pasó, incluso hasta policías que cuentan lo que encuentran. Y finalmente eso sí, está ahí, está sucediendo, como también sucede permanentemente el tema del aborto, y nadie, o sea, hasta ahora, hasta estos últimos años, realmente hemos logrado que toda una comunidad pueda salir a la calle y pedir que por favor esto sea ley. Entonces hay algo de la complicidad de todos nosotros que siempre me ha sido muy presente, ¿no? Mi complicidad también en mirar para otro lado, en no enterarme, en no querer saber, el cerrar los ojos cuando me da dolor o me da miedo, ¿no? Son temas que también producen todo eso. Y entonces es más fácil no mirar y no entender qué es lo que está sucediendo. Por eso hablo un poco de la complicidad también, ¿no? De este sistema o de esta sociedad. Sí, perdón. No, que digo, tiene esa condición de cómplice y también de clandestino, ¿no? Que la obra tiene un mensaje que uno lo puede entender si tiene los códigos para entenderlos. Hay una condición clandestina del aborto clandestino, de la tortura que sucede en una situación de ilegalidad y clandestina, y la obra también reproduce esa condición porque quien no quiere entenderla va a pensar es una escultura abstracta, o va a pensar es una obra monocroma, o va a pensar es una obra verde, natural, digo, con la naturaleza en juego, digo, como que hay una lectura quizás menos consciente y un mensaje clandestino que entra y que sin embargo uno puede, o sea, es una obra directa y evidente y al mismo tiempo es una obra que no tiene una literal, o sea, es hiper literal y al mismo tiempo está escondida, eso es lo que quiero. Sí,
lo que me las piezas de... Perdón. No, no, eso. No, que la pieza de los perejiles y las agujas, en aquel momento había otra serie que tenía objetos de uso de la cocina que estaban encintados con la cinta de pintor a la pared, ¿no? Bolsas que también estaban encintadas a la pared. Era eso, como tenía una cuestión muy superficial de belleza incluso, ¿no? Había algo estético muy fuerte, y sí tenía lo clandestino, claramente, sobre todo en aquel momento, estamos hablando más de 20 años, ¿no? Como que todavía no, en el ámbito incluso artístico, era difícil encontrarme con algún, con encontrar colegas por ahí que estuvieran trabajando el tema. Entonces, ese tema estaba puesto capaz que solamente en el activismo. Y había algo de eso que todavía seguía sin entenderse, sin hablarse, sin ser importante, ¿no? Para mí la práctica o mi práctica artística siempre es una herramienta política, siempre lo ha sido desde que me pensé como artista. Para mí era importante entender que había algo más que hacer solamente estos objetos. Ahora cada vez me es muchísimo más claro ese desafío y esa sensación, sí, y hoy es mucho más necesario o más evidente. En aquel momento, esa pieza tenía también la clandestinidad de eso, incluso de esos materiales que eran efímeros y que eran de uso doméstico, estaban escondidos en la casa de uno, ¿no? También esa situación me parece que duplica eso que estás diciendo de la clandestinidad. Son cosas que usamos en la casa, ni siquiera era que está en... lo tengo que cruzar a comprarlo. Estaban ahí, las primeras agujas eran las agujas de tejer de una abuela, de un amigo, de un artista amigo. Entonces todo ese material está en la casa, lo tomo y lo utilizo, como necesito utilizarlo. Necesito abortar, aborto, no tengo ningún problema. Me decís que no, pero me lo voy a hacer yo. Igual, así, también hablaba de la cantidad de muertes, ¿no? Porque también es un problema social, es un problema de clases, y de eso también habla o cuenta la pieza, da testimonio de eso, de esa clandestinidad, ¿no? Quizás para poner un poco en contexto a los que nos escuchan, y dado que uno de los ejes de la Bienal es, ¿no?, los feminismos también, hay que recordar que en Argentina... que el movimiento Una Menos y el feminismo toma un nuevo impulso en el 2015, pero que incluso en esos momentos la lucha por la legalización del aborto se corría un poco de la escena, ¿no? Que es una lucha que en la Argentina vienen llevando adelante las mujeres de la campaña por la legalización desde hace más de 30 años, o sea, no es una lucha que empezó en el 2015, pero la misma palabra, Claudia Piñeiro dice, en una entrevista dice eso, ¿no? La palabra aborto no se podía pronunciar, aún dentro del feminismo, ¿no? Era como que tenía mala prensa, y bueno, hoy en día se ha instalado en la escena pública de otra manera, ¿no? Pero cuando uno ve, desde el contexto actual, ve estas obras, parecen muy claras, pero no eran ni claras ni sencillas de plantear en esos años, ¿no? No, por eso hablo de que era un contexto clandestino también, o sea, muchísimas organizaciones estaban trabajando, eran como más relacionadas con el activismo, pero después hay una sociedad que no quería ni ver, ni saber, o no podía, porque también... Yo comprendo cuando no se puede, no se sabe, hay, se tiene miedo, no, ni siquiera se plantea uno qué es lo que estamos pensando, ¿no? Porque hay algo de lo que está sucediendo ahora que realmente el poder colectivo es muy fuerte porque nos está enseñando a pensar nuevamente, o a pensar, o a ponerle palabras a nuestras emociones, nuestros miedos, ya no estamos solas, ¿no? De golpe realmente hay una... enorme comunidad trabajando y lo hace también más fácil. Pero en aquel momento era complejo. Y también dentro del mundo del arte era distinto. Entonces también siento que esa clandestinidad también discute dentro de la práctica artística.
¿no? Algo sí, así. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, trasladándonos a otro escenario con Joiri, yo conocí la obra de Joiri en República Dominicana, una obra que me impactó muchísimo, y que era justamente Siboney, ¿no? Que bueno, no es Siboney, sí, es Siboney finalmente. Estuvimos ahí dudando qué obra iba a ir en la Bienal, y sí fue Siboney. Y bueno, esta obra en la que tú también, de alguna manera, vuelves a ese lugar de la mujer, pero en el Caribe, ¿no? Es interesante. Lo femenino, la mujer en distintas geografías, en distintos contextos en América Latina, cómo la problemática se modifica. Y este trabajo que tú haces con estas búsquedas en Google sobre los estereotipos de la mujer dominicana, así como en Siboney, ¿no? Esta pieza tan, tan potente donde tú pintas este mural y el cuerpo se convierte un poco, yo recuerdo que mi impresión fue qué increíble la inversión de la operación de Yves Klein, ¿no? Donde tú, el cuerpo entra a jugar de otra manera. No es esta imagen la que estamos viendo, sino la del mural, aquí. Bueno, así que bienvenida, Joiri. Y si quieres contarnos un poco sobre el proceso de estas obras. Sí, gracias Andrea, gracias por la invitación a esta charla y también al proyecto de la Bienal. Siboney, sí, la hice en el 2014 y le estaba diciendo a Andrea antes de la conversación que recuerdo que ella es una de las pocas personas que vio el performance en vivo, porque el performance fue hecho para la documentación de video, pero las personas que trabajan en el museo y las personas del jurado, del cual era parte Andrea, vieron la acción en vivo, y consistía de un estampado que encontré en un pedazo de tela en los últimos meses de mi licenciatura en Parsons, que me llamó la atención por el estampado tropical y... En ese momento estaba haciendo una obra un poco distinta, igual centrada en asuntos de género y del cuerpo, pero no la había conectado aún con el paisaje y este tipo de representación. Pero cuando vi el pedazo de tela, lo guardé por varios meses hasta que como que coincidieron todos los engranajes para esta pieza. Y mi intención era pintar el estampado del pedazo de tela en la pared de, creo que era, no recuerdo, 16 pies por, no recuerdo, una pared bien grande del museo. Y me tomó como 4 o 5 semanas, todos los días, como si fuera un trabajo, ¿no? O sea, yo iba a las 9 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, me ponía mi uniforme, que era ese vestido blanco que recuerda el uniforme de la persona de trabajo doméstico, y también el uniforme de la persona que da masajes en los hoteles, todo incluido, en el Caribe. Y con este uniforme entonces iba todos los días a pintar ese estampado del pedazo de tela al mural. Y luego cuando termino de hacer eso por un mes, hago un performance de como 15 minutos en el cual mojo el vestido, me echo agua, y la pintura en la pared está hecha con gouache. O sea que es reversible, no es acrílico ni óleo, es una pintura que se vuelve a reactivar con el agua. Entonces, al final de todo, está seco el mural y yo me echo agua, y al ritmo de la canción Siboney, entonces me deslizo en contra de la, bueno, me estrujo en contra de la pared mientras más o menos bailo al ritmo de esta canción. Y esa canción fue compuesta por Ernesto Lecuona en Cuba, que él es considerado más o menos como el padre del bolero.
y fue reinterpretada por Connie Francis, que es la versión que uso en esta performance. Y esa reinterpretación también me interesa mucho porque creo que hace eco con el estampado. O sea, son ambos como derivativos y como versiones que en su transformación cargan decisiones que evidencian los estereotipos de la persona que los crea, y la exotización y esta como fantasía sensual de este imaginario que tiene. La canción original fue compuesta para piano y la versión de Connie Francis tiene como que unos tambores y es como que le está cantando a un hombre, Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Y bueno, esa transformación para mí hablaba igual de esta apropiación del paisaje y de la sintetización de elementos del paisaje para hacer estos estampados, conocidos como tropicales o que existen en la cultura visual como estampado tropical, que también tiene que ver con esa como objetización del paisaje para su cómodo consumo en el interior. Entonces, la acción era como en parte deshacer eso, pero también deshacer con mi cuerpo la representación igual exotizada de la mujer negra y mulata en el Caribe. Eso se evidencia un poco más en otras partes del video, donde enseño imágenes de pinturas, de una pintura, donde tiene como que esta mujer mulata o negra bailando y la pintura en sí está como bien, tiene muy poca ropa, está en un paisaje tropical, o sea, tiene como eco de las cosas que luego me interesaban para la pieza. Y entonces Dominican Women Google Search, hashtag Dominican Women Google Search, es una pieza que está un poco entrelazada con Siboney porque la búsqueda de mujeres dominicanas o mujeres dominicanas en Google fue algo que empecé a hacer cuando estaba haciendo Siboney, tratando igual de entender cómo esos estereotipos que se mueven desde la República Dominicana hacia el exterior también operan en el mismo interior de la República Dominicana y su representación de la mujer. Y bueno, es una instalación donde busco en inglés Dominican Women en Google, y para mí era importante que fuera en inglés porque era con la intención de mapear esta representación de cómo nosotros nos vendemos hacia el exterior. Y con las imágenes que resultan, generalmente son mujeres posando enfrente de un paisaje o en lugares urbanos, pero generalmente igual tienen poca ropa y la presencia del cuerpo es bien intencional y presente. Y por la misma sugerencia más bien de las imágenes, empecé a recortar las partes del cuerpo que sentía que se querían presentar hacia el observador. Y terminó siendo mayormente piel, como brazos, piernas, cara, cabello. Y en ese proceso terminé más o menos como mapeando esa mirada objetizante del observador de estas fotos. Y luego empecé haciendo unos collages que eran pequeños y digitales. Y de los collages, de como de esa idea de querer recombinar estos cuerpos, me surgió la idea de tenerlos colgando en un espacio donde ellos mismos se recombinaran, vamos a decir, eternamente, o sea, en varias, sin cesar, a lo largo en que, en la medida en la que las piezas están instaladas en el espacio y que la gente, la audiencia, se mueve alrededor de ellas, también se crean nuevas combinaciones. Y al estar colgada de un punto, van girando. Otra cosa importante de la pieza es que yo las quise
aumentar de tamaño desde mi pequeña pantalla en 72 dpi, que son las imágenes que encuentro, a dimensiones humanas, de forma de que un brazo tenga el tamaño de un brazo de una persona en el espacio real, una cara, el tamaño de una cara, para crear, y también están colgadas a nivel de esa parte del cuerpo, para crear como una confrontación, pero también una similitud o una Como que uno se ve y está en el mismo tamaño. Sí, pero igual como una... bueno, luego pienso en la palabra. Y también como parte de ese proceso y en parte como viniendo de haber estado analizando estos estampados tropicales en Siboney, empecé a ir a thrift stores, a tiendas de segunda mano, y a comprar como estas camisas hawaianas, que le dicen hawaiana, pero no son hawaianas ya, porque son tan derivativas que ya, yo les digo tropicales, porque Hawái sí tiene una tradición muy específica de su diseño, pero ya hoy en día eso se aplica a cualquier lugar tropical como parte de esta interchangeability, de esta como forma de intercambiar un lugar por otro sin tener que ver con especificidad. Y entonces recolectaba estas camisas y con la tela entonces la pegaba detrás de el print de la imagen de la mujer, y entonces en el verso tienen la tela pegada, y eso habla también como de esa relación entre lo consumido y el consumidor, porque los hombres que usan este tipo de camisa para viajar tienden a ser como, no porque usa una camisa va a consumir un cuerpo negro en el Caribe, pero tiende a haber una relación entre esos espacios y esa como cultura visual. Y bueno. Como un pasaporte a ese mundo, ¿no? Ese estampado estereotípico y esa asimilación también entre ese estampado estereotípico que el consumo del cuerpo, ¿no? Como el consumo sexual, el consumo estereotipado, el consumo de lo exótico como raza también, ¿no? Sí, y también esos estampados vienen de una historia colonial, porque si uno se fija, hay muchas de esas como plantas y flores, que el estilo en el que están representados, pintados, es un estilo escudriñante que está muy obsesionado con los detalles, y eso viene de una cultura de ilustraciones botánicas que fueron herramientas para entender los recursos que fueron explotados en el Nuevo Mundo. Y esa relación para mí es también súper importante. Entonces es interesante pensar, pienso, porque también una artista brasileña como Rosana Paulino, desde un imaginario que tiene puntos de contacto y diferencia, pero ella explora esa relación entre racismo y ciencia y taxonomía y clasificación que estaría subyacente. Nunca lo había pensado, lo vi más en relación siempre con el consumo de la tela, de consumo popular, que en relación con este sustrato que tú estás señalando y que me resulta nuevo y como un punto de contacto con otra artista que también trabaja sobre esos imaginarios, ¿no? de la ciencia como instrumento de colonización. Sí. Sí, creo que o sea, el punto en el que estaba centrada igual tiene validez, porque es parte de lo que me interesa, y me interesa también establecer esa relación entre el sistema turístico y cómo es una perpetuación de un sistema colonial. O sea, hay muchísimas intersecciones entre estos dos sistemas. O sea, en muchos lugares del Caribe hay hoteles, todo incluido, que están literalmente en tierra que solía ser una plantación. Los cruceros transitan rutas que eran de rutas militares, y antes de eso eran rutas coloniales para
comercializar cuerpos y bienes robados. O sea que sí, es interesante como esa intersección. Quiero recordar aquí, porque tuvimos otra conversación con Joiri, y solo para mencionarlo en este contexto donde tú te estás refiriendo a una historia colonial de explotación y de explotación de los cuerpos, y que cruza tanto América Latina, aunque no tenga la presencia contundente que tendría que tener en el arte, que es la historia de, bueno, de la trata de los cuerpos, de la esclavitud, de la explotación. Estuvimos en una conversación hablando sobre, bueno, este movimiento que no hace más que poner en una coyuntura en evidencia la existencia del racismo, ¿no?, en toda América, y que tuvo una forma de visualización con toda esta caída de tirar colectivamente estatuas de personas que fueron protagonistas en la articulación de la esclavitud o de la colonización. Me gustó mucho tu comentario, luego lo cité en un texto, porque, bueno, es difícil decir, bueno, uno va a tirar las esculturas, pero al mismo tiempo producen un empoderamiento extraordinario, ¿no? Es decir, hay todo un debate. A mí realmente no me interesa qué es lo que hagan con las esculturas, si las quitan, me parece que las quiten, pero cómo se cruzaron muchos otros debates que involucran al mundo del arte de distintas maneras, y que bueno, esta problemática que nos interesaba tanto colocar en el centro del debate en la Bienal tomó escenarios que no estaban activados en el momento en el que pensamos la Bienal, ¿no? Sí, no, la conversación sobre los monumentos es súper urgente y presente. Y bueno, toda la controversia al final tiene que ver con, no sé, con la resistencia a, bueno, no sé, como es un debate como un poco de... Entiendo que es complejo, pero desde mi punto de vista lo veo un poco tonto. O sea, es como que está defendiendo un bien material en frente a todas estas cosas. O sea, la gente quiere... bueno, lo que había dicho en ese momento era ese asunto del empoderamiento de la gente, de tumbar la estatua como una acción así como catártica de empoderamiento y de liberación. Pero luego está el asunto de qué hacer con la estatua y que si la ponen en un museo, que si se la dan a un artista para que la reinterprete, o sea, no sé. Pero, no sé, me resulta así como un poco absurdo de que haya tanto énfasis en cuidar las estatuas y luego que se quitan en querer ponerla en un museo, invertir todo este dinero para recontextualizarla cuando no invierten dinero en las escuelas ni en los procesos que hablarían más de esos cambios radicales que se necesitan para... De lo cual la estatua es solamente un símbolo, ¿no? O sea, realmente es como que la punta del iceberg y luego... sigue todo lo demás, que son las reestructuraciones que deberían tener lugar. Pienso, bueno, un texto fundador también de una autora central para la teoría del feminismo, como Donna Haraway, ¿no? Y un texto que ella publica hace 30 años sobre el Museo de Ciencias Naturales en Nueva York. Y bueno, otra de las estatuas que entró en debate y que se va a quitar es la de Roosevelt, ¿no? Que es completamente, digamos, ofensiva, si se quiere, para las representaciones de los cuerpos y de las relaciones humanas. Claro. Así que, y lo que me parece también interesante en este debate es que no es que es un movimiento que empieza de un día para otro, sino que hay un movimiento civil que pide hace años y años que se quiten esculturas que resultan completamente ofensivas para muchos sectores de la sociedad, y que deberían serlo para todos, pienso, y que
y que no solo no se quitan, sino que habiendo existido debates, vuelven a erigirse monumentos en otras partes, ¿no? O sea, se hacen nuevos, lo cual es, muestra mucho que el problema no es qué hacemos con este, sino qué hacemos con las políticas que, claro, que permiten esta, esta existencia, y que no solo eso, sino que hay capitales que se ponen en movimiento para nuevas estatuas, o como tú dices. En este momento hay una exposición que estaba inaugurando en el Museo de Ciencias Naturales, justamente con una revisión crítica, ¿no? De, y bueno, pero en definitiva se genera otro guión curatorial, otra inversión en torno a la misma figura, ¿no? Y es como difícil. Pienso también que este punto toca también la experiencia vivida en Chile. Y contarles, bueno, que cuando uno empieza con el proyecto de una bienal, el escenario quizás es uno, y luego va cambiando. Cuando empezamos con el proyecto de la bienal, Bolsonaro no había sido elegido, todo el movimiento de insurrección civil y popular en Chile no había tenido lugar, o sea que los escenarios fueron políticos, culturales, modificándose y dándole un nuevo sentido a las temáticas o a los ejes que nos proponíamos abordar inicialmente, ¿no? Y en ese sentido, Sebastián, uno de los artistas jóvenes de la Bienal, junto con Joyri, ¿no? Es decir, una generación que también para la Bienal era importante, ¿no? Es decir, ¿qué estaba pasando hoy en día en términos de, bueno, representaciones plurales, tanto en términos de clase como de raza, como de género, ¿no? Y bueno, y la obra de Sebastián, también tú tienes un texto, todos ustedes tienen un texto en la revista de la Bienal, ¿no? Así que es una forma de entrar también a un pensamiento escrito. Y tu texto fue muy fuerte cuando lo leí, ¿no? Marcando casi una nueva cronología para la historia de Chile a partir de octubre de 2019. Y bueno, y también esta obra en la que tú interrogas los límites de las clasificaciones en términos de identidades, cómo se construye la identidad, bueno, encontrarte con tu doble, Marcela, o buscándola, ¿no? Y encontrándola. Y quería que nos contaras un poco, bueno, de todas estas problemáticas y temas. Y también invito a ver el video, no sé si llamarlo documental, tú me dices, explorando también la identidad mapuche en una ciudad como Santiago de Chile, ¿no? Así que bueno, bienvenido, Sebastián. Mari Compuche, hola a todos, qué rico encontrarnos en esta instancia, qué gran momento para lo que estamos pasando, ¿cierto? En toda Latinoamérica, en todos los territorios. Muchas gracias a la Bienal por hacer posible estos encuentros, y quería partir primero con una obra que se llama Asentamiento, que es precisamente la última que comentó Andrea, que es sobre el pueblo mapuche, pero sobre la diáspora mapuche en la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago es una de las capitales, es la capital de Chile, ¿cierto? Que se encuentra con mucha población mapuche que fue producto de una diáspora hecha en un proceso de colonización que no tiene que ver necesariamente con la colonización europea, sino con la fundación de los estados, principalmente con la fundación del Estado de Chile y Argentina, porque el pueblo mapuche es un pueblo que se presenta en ambos territorios, ¿cierto? El Puelmapu en Argentina y el Gulumapu o Hualmapu también en la parte de Chile. Entonces no es un pueblo ni chileno ni argentino. Entonces el proceso de la diáspora mapuche en específico se vio replicada en muchas generaciones que anteceden a la mía. Y a mí me interesaba mucho trabajar con respecto a esas voces producto de la diáspora, producto del despojo, producto de la violencia, porque estas migraciones forzadas también implicaban de que niños a temprana edad tuvieran que trabajar en oficios como ser nana, ser panadero,
ser guardia de seguridad, oficios muy establecidos por el colonialismo que estaba pasando, que sigue imperando hoy en día, hasta hoy en Chile y en muchos territorios. A mí me interesaba pensar cómo era posible conectar esa memoria también política que hay en torno a la diáspora y a la migración forzada de las comunidades indígenas en Chile y en otros territorios también. En el video es muy bello cómo esas experiencias se van tramando. Hay personas que no tienen mucho vínculo con la cosmovisión o la cultura mapuche y otras que sí están muy involucradas y es bello ver esas relaciones tanto poéticas como de memoria que existen en ese video. Dura 12 minutos donde cada una de las personas cuentan qué es ser mapuche, cada una da una respuesta diferente porque no hay un esencialismo para hablar desde ese lugar, sino que todo lo contrario, hay un reconocimiento que cada vez se está dando más fuerte en Chile, puesto que el concepto de chilenidad se ha desmoronado, ¿no? Todo lo que ha pasado acá en Chile ha sido una evidencia muy clara de eso, de un borronamiento de esa identidad de lo que era Chile para el territorio, y que hoy en día se está cuestionando mucho. En toda la revolución veíamos muchas banderas mapuches, del pueblo mapuche en las calles, en las marchas, cómo ha habido también ese reconocimiento tardío tal vez por todo el racismo que sufrimos las personas mapuches dentro de la ciudad o los espacios urbanos, pero que hoy en día es un momento muy político para pensar también en esas otras memorias de despojo y de violencia. La otra obra se llama Buscando a Marcela Calfuqueo, que es una obra del 2018, 3 años posterior al asentamiento, que tiene que ver con un tópico totalmente distinto. Esta que se está viendo actualmente es la continuación de ese proyecto que se llama Mirar, porque son 3 obras como tal, 2 que se conectan entre sí y una que es un poco más autónoma, asentamiento, pero de que todas formas dialogan muy bien. A mí me parece que también el gesto curatorial de Andrea es súper bello en esa dimensión de trabajar con lo mapuche, pero también trabajar con otras experiencias de mi trabajo que no necesariamente me clasifican como artista mapuche o artista indígena. Y esta obra en específico trabaja sobre el posible encuentro con Marcela Monsalve, que es una chica que yo conozco por Facebook, por las redes sociales, y que nos parecemos mucho físicamente. Y bueno, con Marcela terminamos teniendo una amistad de 2 años, donde nos encontramos y comenzamos a dialogar, pero de un momento a otro Marcela desaparece. No la encuentro por ninguna red social, no la encuentro por ningún lugar, entonces decido recurrir a métodos alternativos, bajo esta visión también de la ciencia, ¿cierto? Esto que hablaban anteriormente, esta hegemonía colonial que también existe en las ciencias o en la misma medicina, ¿no? Y me interesaba trabajar con algo que estuviera fuera o ajeno de esta idea de las ciencias exactas, y decidí trabajar con un radiestesista, Andrés Palominos, quien me ayuda en el video a buscar a Marcela por medio de la técnica de la radiestesia, ocupando un péndulo. Entonces el video es también muy bello en cómo va mostrando cómo se mueve el péndulo. Hay un recorrido también de mi historia personal, de mi recorrido y esa vivencia con respecto a lo femenino, que también fue un proceso de mi vida que fue coartado totalmente por la norma patriarcal y colonial que existe en Chile y que siguió existiendo, ¿no? La misma escuela, yo la he reflexionado mucho en este tiempo de pandemia como también un motor de ese quiebre a nuestras identidades y a nuestras posibilidades de dinamitar los espacios tan binarios del género. Entonces esta obra era esa posibilidad de encontrarme con un otro femenino, sin yo tener que realizar la feminización de mi propia identidad. Y el video es la búsqueda de ese encuentro. Marcela finalmente aparece, puedo darles ese spoiler, pero la obra va mucho más allá de ese encuentro. Creo que permite pensar también en esa posibilidad de reconocerse en otros lugares que no sean necesariamente el femenino y el masculino, de abordar esos lugares y permitirnos a nosotros mismos hoy en día tener voces desde nuestros cuerpos y nuestras experiencias que no nos limiten por esta hegemonía que ha colonizado históricamente nuestros cuerpos. A mí me
me parece que esta pieza siguiente, que es Mirar, la que hemos estado viendo, son luego el reconocimiento de estos rasgos físicos, donde se enfrentan la figura de Marcela, mi mirada, y la mirada de un alter ego femenino mío, que es Millaray. Entonces hay tres identidades que juegan ahí a cuestionar qué es lo femenino, qué es lo masculino y hasta dónde uno puede pensar estas categorías binarias en nuestras propias identidades y bajo el mundo contemporáneo que estamos viviendo. Y súper interesante, digamos, resulta difícil cuando se busca instalar una mirada plural o empoderada, digamos, ¿no? Como la curaduría muchas veces busca desde procesos empáticos o de interés, pero así como la ausencia en el mundo del arte o la escasa representación de artistas negras, negros, negres en el arte latinoamericano, también ha habido como mucho interés por la presencia, digamos, de artistas vinculados de distintas maneras con las comunidades originarias, con las historias de formaciones de los estados nacionales que, como tú bien lo dijiste, en Chile y en Argentina tienen puntos de contacto muy poderosos, ¿no? Y que además fueron pensados como repúblicas orientadas a una homogeneización racial blanca. Pienso que también Brasil comparte poderosamente estos discursos, ¿no? Esa idea de que de una sociedad que va a través del mestizaje a tener un futuro blanco, ¿no? En segunda, tercera, quinta generación. Así como la idea de una sociedad que se va a unificar sin eliminando el conflicto racial. Y sin embargo, los hechos recientes, la historia de esta sublevación en Chile y también una historia que está comprometiendo el presente de Chile y de Argentina, que es, bueno, la presencia mapuche, que también es una poderosa resistencia hacia los modelos extractivistas de explotación de la tierra, de los recursos naturales y de este momento que estamos viviendo de un capitalismo que está articulando las viejas políticas, ¿no? De la explotación, del agotamiento de la tierra, de la naturaleza y que contribuyen poderosamente a esta situación en la que estamos insertos, de un mundo exhausto, ¿no? Y que emerge toda esta conflictividad en tiempo presente. Y digamos, me encanta de tu registro sobre estas historias mapuches en esta diáspora mapuche dentro de Chile. El ángulo de la cámara, ¿no? Esa aproximación casi cercana y cortada por momentos, angular, que rescata también el testimonio, la voz, la palabra, la textura, la temperatura, ¿no? De esa piel, de esa experiencia, relato, de esa historia, de esa voz. Y como contraposición, digamos, de esa historia, que son historias de personas reales, concretas, de experiencias, de vidas, de tradiciones, ¿cómo se contrapone con la historia heroica, de nuevo, de los monumentos que en Chile fueron pintados y pintados y pintados y cubiertos y apropiados e intervenidos, ¿no? ¿Cómo viviste vos toda esa historia urgente en Chile, ¿no? que nos sorprendía en toda América Latina, cómo cada día se disputaba el territorio urbano y se recreaba o redoblaba en esa disputa en la calle una historia de disputas que es una historia colonial, una historia institucional, una historia heteronormativa, una historia que niega la historia de la explotación y de la discriminación, ¿no?
Sí, para mí como artista ha sido muy importante, Andrea, no solamente pensar desde mi cuerpo y mi experiencia, puesto que trabajo mucho con ella, también pensar qué viene hacia atrás para que yo hoy en día pueda hablar desde mi propia voz y mi cuerpo y mi experiencia. Entonces siempre pienso en quién puso el cuerpo antes que yo o qué para atrás viene antecediendo a mí, pensando también lo importante que es para el pueblo mapuche, las personas mayores, los futaqueché, las personas sabias, ¿no? Que tienen más recorrido en la vida y que han defendido mucho más tiempo sus derechos y su identidad también. Entonces, esas historias dentro de esta historia oficial hegemónica, que no es la historia total de nuestros pueblos, ha sido también una hegemonía que ha estado en nuestra educación, que ha estado dentro de la escuela, que ha estado dentro de espacios como el arte, donde nosotros no hemos tenido voz, sino que han sido otros quienes han hablado por nosotros. Entonces, para mí así es muy interesante trabajar desde lo autobiográfico, pero al mismo tiempo conectar con otros para dar esa posibilidad de que otros hablen desde su propia voz, desde nuestros relatos heroicos que se han construido en la historia sobre el pueblo mapuche, que en general tienen que ver con el pasado. Hay una resistencia histórica que sigue hoy en día presente, que sigue hoy en día en nuestras memorias, en nuestros cuerpos, en nuestros desplazamientos forzados en la ciudad, también en esos oficios que tuvieron que aprender nuestros ancestros desde temprana edad. O sea, mi abuela a los 8 años tuvo que trabajar como empleada. Yo pienso en esas historias, en esas infancias que nunca existieron, que nunca fueron posibles por este colonialismo y por todo lo que dejó en esos cuerpos y en esas identidades. Para mí es muy lindo ver este nuevo proceso de Chile que tiene que ver con pensar, con ser más reflexivo, con no creer toda esa historia hegemónica oficial. En esta revuelta también nosotros tuvimos la caída de muchos monumentos, principalmente en la zona del sur de Chile, en Temuco, una ciudad histórica que ha resistido ahí las violencias coloniales, donde hay muchas comunidades mapuches. La cabeza de Pedro de Valdivia fue degollada y entregada a Caupolicán, uno de los líderes de la revolución contra el Imperio Español en el proceso de colonización. Entonces, muy bonito que también hoy en día se resignifiquen esos monumentos y que la misma gente vea la imagen, esta potencia que tienen las imágenes como también de construcciones históricas de nuestras memorias y de nuestros cuerpos. Cómo de alguna forma esos iconos imaginarios se tienen que reformular porque hoy en día nosotros somos otros. Dicen que se va a caer en unos pocos minutos, pero que se vuelve a reconectar a quienes están en Instagram, así que quiero avisar esto, ¿no? Bueno, que nos quedaríamos unos 10 minutos más. No. Dice, bueno, perdón que estoy leyendo, me dicen, sí, volvemos a Instagram. Sí, si se corta, volvemos. No quiero dejar de recordarles que vamos a tener otros encuentros dentro de este programa, pero ir provocando también un diálogo entre estas obras que, bueno, de alguna manera hemos buscado un hilo, pero está presente en las obras de ustedes con mucha fuerza. La pluralidad y la diversidad, digamos, de una textura temática que tiene que ver en torno a lo femenino, también, bueno, hablamos de afectos. En un momento pensamos también cómo la palabra democracia podía ser una palabra activa en el debate actual y en la medida en que fue cambiando la agenda política se volvió como más urgente y en qué medida las obras de ustedes también como que interrogan todas esas agendas, ¿no? Es decir, tampoco en Chile el aborto es legal, también en Argentina existe una historia negada de una presencia indígena en tiempo presente, tenemos esta historia de estereotipos marcados por el Estado, marcados por las instituciones del Estado y también por las líneas del colonialismo, digamos, ¿no? Ese turismo, esa forma de crear estas clasificaciones y estos
estereotipos sobre lo latinoamericano que estamos muchas veces discutiendo, ¿no? Tanto desde las obras como desde los discursos sobre el arte. Y es interesante porque, bueno, también muchas de las obras que ustedes iban a presentar fueron elegidas o seleccionadas desde la perspectiva curatorial como parte de una historia que es pasado y es presente. Es decir, obras que se hicieron pero que tienen una actualidad increíble y obras como la de Ana que iba a ser como un enactment, ¿no? Una vuelta a poner en acción esa pared, ese muro totalmente monocromo, con textos, testimonio, y que también ese activar, ¿no? Ese activar las obras que fueron hechas en otros tiempos, un poco esta necesidad también de decir, bueno, hay un archivo de experiencias recientes que las obras condensan y que son absoluto presente, ¿no? Absoluto presente también en el tiempo histórico en el que estamos viviendo, en el que volvió a ser evidente que con pandemia sigue existiendo el racismo, volvió a ser evidente que con pandemia siguen articuladas las estructuras represivas, y también volvió a ser evidente que con pandemia la violencia hacia los cuerpos y a los cuerpos de las mujeres tomó nuevos contextos, ¿no? El contexto de lo doméstico, que bueno, es el contexto del cuidado, como el cuidado materno, el cuidado del crecimiento, el cuidado de la educación, pero también es el sistema de la opresión, ¿no? Y lo doméstico se convirtió en una matriz de sentido muy, muy fuerte en estos últimos 3 meses, pero revelando también esa doble cara, ¿no? Entre el cuidado y el peligro, ¿no? Bueno, todas estas formas de entender tomaron una activación en este tiempo y me dicen que, bueno, están llegando muchos comentarios lindos, pero quería provocar una conversación entre ustedes, ¿no? Entre, bueno, reflexionar quizás desde la obra de uno sobre lo que escucharon sobre la obra del otro también. No sé, Ana, si tú quieres hacer un comentario. Me interesaba como comentar, me parecía interesante lo que también primero Sebastián estaba contando, un poco esta cuestión de lo personal, como que tiene su trabajo, está primero anclado en algo biográfico y después también en la memoria, y me parecía interesante pensar que nuestros cuerpos, esta cuestión de lo personal, biográfico, siempre está atravesada por la memoria de todos, ¿no? De todas, está la memoria genética, la memoria colectiva, digo, hay algo de todo eso que uno no puede dejar de ser. O sea, estamos plantados en todo eso que nos atraviesa. Eso me encantaba de escucharte, ¿no? No, y que no solamente es, o sea, cuando ese prejuicio a veces que hay en entre nosotros, los artistas, cuando decimos, bueno, no. El artista tiene que tener un pensamiento más completo, más universal. Y me dice, muchas gracias, me río demasiado de todo eso, ¿no? Porque justamente, si uno no atraviesa por uno mismo, no puede de ninguna manera trabajar con el cuerpo de toda esa historia presente y pasada. Así que eso también me identifico mucho, me identifico con también... Con los dos, ¿no? Hay algo de nuestro trabajo que, no sé, que se reactualiza permanentemente. Me gusta pensar que las piezas, o no sé cómo llamarlas, estas acciones, performances, toda nuestra obra particularmente nunca tiene fin, nunca tiene... las obras se reciclan, ¿no? Es todo es un enorme proceso que va actualizándose día a día también con nuestra vida contemporánea, con nuestro contexto mínimo de donde venimos, de donde somos, anclados en donde estamos además, ¿no? Eso se me hace súper necesario y que lo siento así como muy presente
en las chiques pequeñas. Y tú, Joiri, creo... perdón, Sebastián, sí. Yo quería como aportar, creo que en cada uno de nuestros trabajos se ve reflejado, creo que cada uno está, los tres trabajos tienen esa potencialidad de no quedarse únicamente en un solo lugar, sino de limitar esos espacios, no ser la cuota de género, no ser la cuota racializada, no ser la cuota indígena, sino vamos construyendo nuestros trabajos mucho más allá de esos mismos límites que nos pone el arte. Sí, sí, por eso está el cuerpo presente, ¿no? El cuerpo, perdón, el cuerpo presente de uno, eso me parece que es lo que lo hace que no sea la cuota. Perdón. No, sí, ese fue un problema también que abordamos cuando discutíamos, bueno, que no queríamos conformar estadísticas, ¿no? Es decir, el que entra al sitio de la Bienal o el que hubiese entrado al espacio de la Bienal iba a tener la experiencia de estas estéticas creadas, gestadas en fricción, en la fricción entre las formas y las experiencias y las narrativas y las fricciones, ¿no?, de los discursos, pero que no queríamos constituir porcentajes, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos trabajado buscando eso, buscando el contacto con las obras en sí mismas y con los artistas. Y me preguntaba también, Joiri, ¿en qué medida, digamos, toda esta elaboración tuya en torno al concepto del turismo, de la clasificación, de, bueno, toda esa experiencia afrocaribeña, ¿no?, tan ausente, si se quiere, en las historias oficiales del arte latinoamericano o en las más generales, si también tu experiencia diaspórica interviene en esa posibilidad de conceptualizar, ¿no?, o de elaborar estéticamente o a través de la performance? Sí, bueno, o sea, tengo casi 10 años viviendo aquí y es más o menos el periodo fértil de mi obra. O sea, he venido a hacer como que una obra fuera de la escuela básicamente desde Nueva York y viajo a Dominicana y presento mi obra allá también. Y mi familia está allá y crecí allá, pero realmente mi experiencia más fresca y reciente es la diaspórica y ambas obras se informan bastante de eso porque de hecho ambas vienen de la experiencia de estar aquí y de eso, de ser identificada como dominicana y asociada con entretenimiento, con sensualidad, con que si bailo bachata o no, o sea, no sé, como hay un sinnúmero de proyecciones y cosas que se esperan de ciertas identidades que evidencian estereotipos que están detrás de esas cosas. Entonces, sí está bien informado por mi experiencia en la diáspora. Al mismo tiempo, la diáspora también me ha dado un espacio como de distancia de lo que sucede en Dominicana, que tal vez yo no hubiese terminado hablando de estas cosas si hubiese estado allá, aunque sí ya estaba interesada en temas del cuerpo y de género, pero creo que definitivamente la asociación con estos estereotipos visuales hipertropicales viene desde la diáspora más que desde la experiencia en Dominicana. Aunque están muy presentes visualmente, si tú no vives en una zona turística, tú puedes escapar eso. Y yo vivía en la ciudad de Santo Domingo. Quería comentarle a Ana un dato un poco aleatorio, pero tal vez te pueda interesar, que no conocía el uso del perejil como en el contexto de lo que expone tu obra, pero es interesante porque el perejil sí tiene una connotación violenta igual en Dominicana para la gente que admite la historia, hay gente que no la admite, pero hubo una masacre en 1937 de haitianos de parte del Estado Dominicano que se llama la Masacre del Perejil, creo. Y se llama así porque a los haitianos le hacían
pronunciar la palabra perejil, que por la R y la L tienen dificultad para pronunciar, y en base a cómo tú pronunciabas esa palabra, te mataban o no. Y es totalmente diferente el tipo de violencia porque no tiene esa carga de autodeterminación, pero es igual como una asociación con la misma planta que de cierta violencia, no sé. No sabía, te agradezco. Voy a buscar, me parece re fuerte. Sí. El perejil ha sido como un instrumento como la cuchara o las agujas de tejer, como un instrumento, o sea, casi toda la pieza es un instrumental quirúrgico, yo lo tomo así y así lo he manifestado, ¿no? Son estos instrumentos caseros, pero que han sido verídicos, ¿no? Y reinfecciosos. Bueno, así como nos hemos logrado poner en reverberación las obras a través de estos intercambios y estas puestas en común sobre la obra, esto era lo que anhelábamos con la instalación en el espacio, ¿no? Que en el espacio las piezas entran en una fricción nueva y se definen esos corredores de sentido nuevo. Y creo que estas conversaciones y estos intercambios logran poner en acción esa reverberación del espacio que las obras producen en el espacio que tratamos de producir a través de estos encuentros. Y agradecerles enormemente, porque la verdad es que, bueno, haber tenido la posibilidad también de entrar nuevamente en las obras de ustedes fue increíble. Agradecerles enormemente. Estamos así creando nuevas comunidades a partir de la red, no nos pudimos encontrar físicamente, pero hemos logrado establecer zonas de interlocución y de conocimiento nuevo. Así que les quería agradecer enormemente este intercambio, avisarles también a los que están escuchando ahora que vamos a seguir durante el mes de julio con otros encuentros, así que invitarlos a que se sumen a los próximos encuentros. Y no sé si quieren agregar algún pensamiento que nos haya quedado afuera. Y si no, bueno, agradecerles muchísimo y espero poder encontrarlos en la próxima semana. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos y a todos. Un placer. Muchas gracias a la Bienal por conectarnos a la distancia, aunque sea por este medio. Es bonito verles, escucharles y como salir un poco de esta dinámica de la pandemia. Muchas gracias a la Bienal por hacer posible también el trabajo de los artistas y también la subsistencia en este momento tan terrible. Sí, eso es importante también, ¿no? Que la Bienal no tuvo una realización física, pero continuó todos sus contratos con los artistas. Me parece que en este momento no todas las instituciones le preguntaron a los artistas cómo estaban y bueno, creo que la responsabilidad, en la medida en que uno puede mantenerla, es una forma de resistencia también, ¿no? Totalmente. Así que bueno, agradecerles enormemente y nos estamos encontrando. Chao. Podemos nosotros seguir, creo que ellos ya están ahí con los créditos. Bueno. Y bueno, agradecerles en serio, así como la verdad que de corazón, me produce tanta felicidad, es como un sueño partido, ¿no? El sueño de que los iba a encontrar, que iba a ver las obras. Para mí el momento de montar, de ver las obras en el espacio es tan emocionante, sí. Que bueno, me da una tristeza enorme. Y por el otro lado, bueno, la posibilidad de tener esos encuentros que a veces son más focalizados, ¿no? En una inauguración o en una bienal uno por ahí pierde el contacto humano y bueno, también esto tiene esta posibilidad, ¿no? De profundizar y tener una conversación. Así que les quiero agradecer enormemente. No, y nosotros, yo pienso que además fue muy abrupto, ¿no? Porque la Bienal